Se sacó un grupo de sobrevivientes al principio, cuando ocurrió el primer evento, luego se movilizó a toda la fuerza de todo el occidente hacia acá, de toda la región. Y a partir de entonces hemos ido tratando a las personas que han quedado aquí en esta zona, sobre todo primeros respondedores, las personas del cuerpo de bomberos, los mismos Cruz Roja aquí que fueron los primeros en llegar. De los que atendimos nosotros, la mayor parte tenían quemaduras de primero y segundo grado. Llamas, ahí están los dos tanques que aún. Comenzó a recibir hasta el momento 8 lesionados del accidente en la provincia de Matanzas. La experiencia internacional que tiene esto es que es muy complejo y que tiene que gastar combustible. Y estamos haciendo todos los esfuerzos, como te decía, con ayuda internacional para tratar de acortar el tiempo, pero no podemos precisarlo ahora.